¿Qué tal, amigos de Play Pro? Ya estamos listos para esta categoría infantil AAA, cierre de temporada en ONEFA 2024. Ahí ceremonia de capitanes en el centro del campo. Vamos a ver cómo se acomodan estos juegos de postemporada. Listos ahí, derecha, listos izquierda. Patada en el aire, se quita el fielder. Se le olvida que la bola es libre. Después de 10 yardas, balón libre en kickoff. Reacciona rápido, por ahí un grito del coach le dice ve por ella. Toma el balón y ahora Puma CU en este primer cuarto del encuentro. Primer 10 en su yarda 30. Aquí viene entonces esta primera oportunidad, 10 por avanzar. Acá está la carrera por parte de Pumas en esta primera serie ofensiva. El acarreo con el número 27. Intentaba mover las piernas Luigi Hernández Martínez. Consigue más bien que lo agarran atrás de la línea de golpeo. Segunda y 11 para Pumas CU. Diego García en los controles de Pumas CU. Dejando nuevamente un ataque terrestre en esta primera, segunda oportunidad. Ahora mantiene Luigi Hernández la posición del balón. Gana 3 yardas. Tercera y 9 para Pumas CU en esta, en este primer cuarto del encuentro. Tercera oportunidad. Quarterback aguanta. Diego García va a correr. Se mete a zona de conflicto y Diego García se queda en la yarda 35. Le van a faltar 5 más para Pumas tener primero y 10. Y tendremos ahora cuarta oportunidad de equipos especiales dentro del campo. Panteras Puebla con dos fielders en el fondo del campo. Aquí viene la patada de Bruno Loza Sandoval. Bueno, el despeje. Van a encerrar los Pumas a las Panteras. Allá en su yarda. Vamos a ver dónde dejaron la bola los Pumas. En la yarda 3. Primer y 10 para Panteras Puebla en este su primer ataque del encuentro. En la categoría infantil AAA. Puebla, muchos movimientos y como está el pañuelo y frenaron la jugada, el castigo en contra de la ofensa de Panteras Puebla, se aplica media distancia de castigo. Problemas para el quarterback. Van por él, parece que les perdió incluso la bola, pero no. Sí, se mantuvo con la posesión. Y aquí están los hombres de la defensiva que van sobre el quarterback y obligan a que se coma el balón dentro de las diagonales, provocando el safety en contra de Panteras Puebla en este primer cuarto del encuentro. Pumas 2, Panteras Puebla 0. Infantil AAA, cierre de temporada en Ciudad Universitaria, Liga UNEFA. El equipo especial de Pumas, bastante colchón que da y Panteras Puebla no lo detecta. Se le olvida que después de 10 yardas el balón es libre y aún así Puebla patea largo. No aprovecha la situación que le regala Pumas en estas formaciones de kickoff, que le regala 20 yardas de espacio entre el balón y la primera línea de equipo especial que regresa. Diego García regresa a los controles de Pumas. Aquí está corredor. Y tenemos esta Diego García se mantiene con la ofensiva número 27 de Pumas. Intentaba ir por el lado izquierdo, pero
Panteras Puebla detiene a Luigi Hernández Martínez. No lo deja escaparse. Le complica la ofensiva a Pumas, es que ahora está. Y aquí viene Diego, pase incompleto. Allá buscando Diego García a Satiel Alvarado Cruz. Y al quedar incompleto el pase, ya vemos el cambio de equipos. Campo, las Panteras Puebla ahí abusados en la yarda 15 para regresar el despeje por parte de Pumas. Aquí está la patada, bastante alta, tratando de provocar. El fielder pide que se quiten el bote, no va a ayudar a Pumas, queda ahí muerto. Y ahora sí pide que lo toquen para dejar a Panteras Puebla en su yarda 23. Carrera por el lado izquierdo, un acarreo con un pañuelo en la jugada, chef ilegal en contra de Panteras Puebla, 12 hombres en el campo. Ahí va la ofensiva de Puebla. Panteras con una carrera por el lado derecho. Ahí viene Pumas frenando la ofensiva de Panteras. En este primer cuarto del encuentro todavía Pumas ya había de la defensa, capturando atrás al coreback de Panteras. Consigue 2 puntos en un safety. 0 Panteras Puebla en este primer cuarto del encuentro, categoría infantil triple A. Ambos equipos peleando un mejor lugar en postemporada. Ahí está el pase, es completo. Ya también la defensiva número 7 en el jersey, poniéndole alto al receptor Santiago Sánchez Rodríguez, este hombre que frena al receptor de Panteras Puebla. Pero el receptor. Tercera oportunidad. ¿Dónde va? El pase es incompleto. Ahí se metió bien este número 19. Sebastián Becerril Hernández. Interrumpe el envío, incomoda la red con el equipo que patea. Pumas con 2 fielders en la yarda 40. El centro un poco alto, dándole oportunidad a un posible bloqueo de despeje. También aprovecho la situación Pantera Puebla para incluir sobre el fielder. Y aquí viene el regreso número 37, no, es 27 en el jersey. El número 27 es el que se lleva a Luigi. Luigi tomó la bola en el fildeo de aire, llevando la bola hasta el otro lado, prácticamente regresándola desde fue a centrar en la yarda 20. Será primer y 10 para Pumas en este todavía primer cuarto del encuentro. Primero y 10 para Pumas. CU. Diego García engaño con Luigi. A la diagonal es número 14 y se metió. Consiguió la anotación. Ahí está el número 14. Se lleva la bola en la recepción Alejandro Elías Fernández. Tomó la bola ahí en la esquinita y se metió con los primeros 6 puntos para Pumas en este primer cuarto del encuentro. Thank you.
patada es buena. 7 puntos para Pumas CU en esta jugada, serie ofensiva del primer cuarto. Aquí viene la patada de salida número 1, el pateador. Fuerte, raso y colocado del lado izquierdo. Buena la patada, bueno el tacleo, quizá provocan el fumble allá. El equipo es el de kickoff por parte de Pumas. Solamente sacudieron de manera violenta al fielder tras la patada de kickoff de Iñaki Villicaña Cruz. Número 10 en la carrera, ya va la defensiva. Y está número 26 frenando el acarreo de Panteras Puebla de manera perfecta en la lectura defensiva. Emiliano de la Rosa Martínez como cuchillo de mantequilla traspasó la línea defensiva y directo sobre el corredor. En cuanto recibió la bola, llegó el contacto de Emiliano de la Rosa. Carrera por parte de Pumas a frenar el ataque terrestre de Panteras Puebla. Y está número 46 frenando José Luis Moreno Rosas, el hombre que detiene nuevamente el ataque terrestre de Panteras Puebla, quienes vienen ahora en una tercera oportunidad buscando 15 yardas. Tercera oportunidad. Le mandan disparos. Hay pañuelos en la jugada. Vamos a ver, se la marcan en contra de Panteras y falso arranque del equipo poblano. Ahí está Panteras Puebla con el cornerback de escopeta. Ya están abajo por 9 puntos de Pumas CU. Suelta el brazo lado izquierdo. Ahí bien custodiada la zona por este número 46. José Luis Moreno Rosas. Pumas 9, Panteras 0. En este segundo cuarto que está para iniciar de la categoría infantil AAA. Por parte de Panteras Puebla en el inicio del segundo cuarto, el bote se quitan los fielders de Pumas, el balón queda muerto en la yarda, vamos a ver, yarda 30 y en la 40 dice el oficial, desde la yarda 40 en el segundo cuarto, primero y 10 para Pumas CU. Diego García en los controles. Diego va a soltar el brazo, ya tiene el hombre y es completo. Se lleva la bola este número 10 de Pumas CU y mantiene a Pumas con el ataque en primer 10. Receptor que pone a Pumas en primer 10 ahí en la yarda 16, Alfredo Crespo. Diego García aquí en esta resbalada al lado izquierdo. Buscando las diagonales por aquella esquina, sigue de pie, aguanta contactos. Por la izquierda, por la derecha, le pegan al corredor. Y este número 22 ahora, Mike Muñoz Ochoa, el hombre que pone a Pumas en primer y gol, yarda 4. Allá va la carrera por parte de Pumas. Diego García buscando las diagonales. Ahí está, empuja, empuja y con el máximo avance. Vamos a ver si queda en la yarda 1. O Diego García por seguir moviendo las piernas. De estar en la 1 va a pasar a estar otra vez en la yarda 4.
pues le dejan el máximo avance a Pumas. Y acaba Diego García en una coreback sneak. Y lo más probable es que eso sea, no, está como de escopeta. Va a ser Wildcat la jugada. Ahí está con el número 27. Luigi, touchdown. Ahí está Luigi Hernández Martínez metiéndose en las diagonales y poniendo 6 puntos más en el segundo cuarto para Pumas CU. Aquí viene el extra por parte de Iñaki Villicaña. Esta pierna derecha, vamos a ver. Es bueno el extra, así que son 7 puntos más para Pumas en este inicio del segundo cuarto. Aquí viene la patada de Iñaki Villicaña. Patada allá a la esquina, vamos a ver. Y sale del campo. Sale del campo, así que vamos a ver dónde se queda el primer 10 para Panteras Puebla en este segundo cuarto. Ahí tenemos a Panteras Puebla con esta primera oportunidad. Coreback suelta el brazo al lado izquierdo. Ahí está la defensiva frenando, haciendo bien su trabajo defensivo hacia el número 26, recorriendo desde su zona inicial para frenar el Liliano de la Rosa Martínez. Directo sobre el defensivo que intentaba ganar yardas allá por el lado izquierdo de la ofensiva de Panteras. Coreban, allá va con el número 5 rompiendo contactos, llegando y recibiendo castigo fuerte e intenso de Bruno Loza Sandoval, zarandeando feo al corredor de Panteras Puebla, que bueno, se lleva el golpe pero mantiene la posesión y pone primer y 10 para Panteras Puebla en la yarda 45 de su propio campo. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Nuevamente duro los contactos ahí entre el corredor, linebacker, safety, aguantando todos el contacto número 26 en esta ocasión. Emiliano de la Rosa Martínez también en la defensiva participando para Pumas CU. Segunda oportunidad, balón en la 49 del campo de Panteras Puebla. Ahora la escopeta voltea al lado izquierdo y deja más bien el acarreo por parte de su compañero número 6. Pero ahí está número 46 y 18 de Pumas. Y que Castillo Parra, 18, completando el tacleo. Y el número 46, José Luis Moreno Rosas, llegando en primera instancia a detener la carrera de Panteras Puebla. Tenemos primero y 10 para Puebla. Ya del otro lado Puebla, en el campo que defiende Pumas, el envío, pase completo, se cruzó, se fue en banda el receptor, y a pesar de que Iñaki Villicaña se lleva también, trata de alcanzar el receptor, vemos ahí, va por 2 puntos Panteras Puebla. Envío al lado izquierdo, presionar el coreback. Y de nuevo Iñaki Villicaña complicando la recepción. De Pumas a la yarda 40, desde ahí Pumas en el segundo cuarto con una serie ofensiva más en esta infácil triple A. Diego García Rodríguez, coreback de Pumas,
hombre en movimiento. Acá viene Diego dejando al corredor. Le alcanza la defensiva, trata de quitarse los jalones, pero no lo dejan escaparse, y a pesar de que su compañero en línea trató de empujarlo hacia adelante, Luigi se queda atorado, pero Nicolás Granados Tapia, este hombre de línea ofensiva, era el que le abría el paso, pero tampoco pudo. Nicolás Granados contra cuatro defensivos que le cargaron en la línea de scrimmage. Aquí viene la jugada. El pase de Diego García buscando allá las manos de Alejandro Elías Fernández. Muy largo el envío, casi le interceptan a Puma CU. Coreback tiene tiempo, va a buscar, el pase va a ser interceptado. Vamos a ver, está ahí la disputa, el número 3, Satiel Alvarado Cruz, era el hombre que también tuvo la bola, tuvo la posesión, los dos caen al pasto con el balón. Vamos a ver a quién le da. En bola muerta hay un foul personal en contra de Pumas. También en contra de Panteras Puebla, se declina y la bola es para Panteras Puebla. Primer 10 para la ofensiva visitante en la yarda 37. Aquí viene Panteras Puebla con este acarreo por el lado izquierdo. Por un pañuelo y este número 30, Marcelo Pedraza Aranda, es el hombre que fue y detuvo, pero también por ahí el pañuelo. Y es ahora del otro lado del campo, yarda 48, donde Panteras Puebla continúa con esta ofensiva. Ahí viene la carrera y vamos a ver. Número 46 se aferra al corredor, José Luis Moreno Rosas. Puebla está ahora en una segunda oportunidad, buscando 8 yardas por avanzar. Coreback, el pase al centro, interceptado. Aquí viene la devolución de una yarda en este número 15. Aquí viene este hombre ahí flotando en la zona de safety linebackers, llevándose la bola interceptada, Iki Rojas García, y permite que Diego García regrese a la ofensiva de Pumas en su yarda 38 con primer 10. Y aquí viene Diego para dejarle la bola al corredor, que por el centro del campo, una serie de cortes, avanza a la yarda 44 con segunda oportunidad por tierra y en las piernas de Luigi, y en unas jugadas en serie por parte de Diego García. Aquí viene otra vez Luigi sigue los espacios que le abren sus compañeros de línea, número 79, Ángel Emiliano García López. Y ahora Diego García tiene primero y 10 en la yarda 48. Aquí viene Diego otra vez dejándole el balón a Luigi. Corredor de poder, caballito de batalla, Luigi Hernández Martínez por parte de Pumas CU. Jugador importante en el avance terrestre de Pumas, que mantiene esta ofensiva de fast tempo. Ahí moviendo rápido por el centro del campo la ofensiva, buscando esto, el primer 10, y lo consiguen en la yarda 41 del campo que defiende Panteras Puebla. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Allá viene la carrera por parte de Panteras Puebla, frenando el avance terrestre de ahora. Le dan la variante con el número 22, Mike Muñoz Ochoa, el hombre que va a cambiar un poco el ataque terrestre de Pumas.
Segunda oportunidad y 10 por avanzar. La carrera por parte de Pumas CU. Ahí está Diego García en acarreo personal del quarterback, llevando la bola a una yarda de primer 10. Le suenan los silbatos a los oficiales. Regresamos. Pase completo. No dejan ir más allá de la recepción al número 10, Alfredo Crespo Centeno. Así que cuarta oportunidad y situación importante para Pumas. Allá va Diego. Diego García se escapó, sale de Bonales. Touchdown de Pumas. Diego García engaña con el envío y de manera personal se va y se escapa 40 yardas para 6 puntos más en estos últimos minutos del segundo cuarto. Y ahora vamos a jugar el punto extra en piernas de Iñaki Villicaña. Aquí viene la patada, se la tapan y se queda solamente con 6 puntos de la carrera del quarterback de Pumas en este segundo cuarto. Listo equipo de Pumas CU. Parte de Panteras Puebla tratan de, bueno, no tratan, hicieron la detención del fielder de Panteras Puebla ahí en su yarda 30 de Panteras Puebla, todavía con escasos segundos del segundo cuarto. Una serie ofensiva más en esta primera mitad para Panteras Puebla. Primero y 10 para Panteras Puebla, pero a punto estuvo de llevarse la bola Luca Fernández Garavitos. Finalmente frena. Nos vamos al descanso, marca Play Pro. 22 puntos para Pumas CU, 6 para Panteras Puebla en este medio tiempo de la categoría infantil AAA entre Pumas. Con 22 puntos, Panteras Puebla 6. Última semana de temporada regular en Ciudad Universitaria. Iniciamos el tercer cuarto del encuentro con un castigo en la devolución de la patada de salida por parte de Panteras Puebla. En la devolución voló el pañuelo. Vamos a ver de qué trata este castigo. Es un falso arranque del equipo especial que patea y un bloqueo por la espalda del equipo que regresa. Se declinan ambos castigos y nos quedamos en primer 10 para Panteras Puebla. Yarda 37. Todo listo para repetir esta patada de salida. Parte de Panteras Puebla para el centro del campo, está escapando, mueve las piernas y la hormiga tacleadora le
le entorpece el regreso y aprovecha esta ayuda Sebastián Rubio Mancebo del Castillo, número 35 en el jersey, quien aprovecha el trastabilleo del regresador de Panteras Puebla y lo detiene ahí en la yarda 40. 22-0, 22-6, lo gana Pumas CU a Panteras Puebla en esta infantil triple A. Por parte de Panteras Puebla de una yarda, Patricio Hernández Gómez, el hombre que frena el ataque por parte de Panteras Puebla, ya sea por tierra o por aire. Y aquí viene nuevamente Panteras Puebla avanzando en esta carrera, pero ahí está, ya lo decíamos, Patricio Hernández Gómez también participando en el sistema defensivo de Pumas CU. Tercera oportunidad. Número 6. Corredor de Panteras Puebla, pero ahí está número 21 y 2. Nuevamente para Patricio Hernández y Eric Ortega Rangel, el 21. Hombres defensivos de Pumas que tratan de detener el avance terrestre. Intenta también meterse en el trayecto, pero Lucas Fernández atento está para llegar al tacleo y no permitir más avance después de la recepción. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Aquí viene el acarreo. Está ahora ahí número 6, Emiliano Cruz Valdivia. Ahí va la carrera por parte de Panteras Puebla, pero no va a ir a ningún lado. Número 21, se atraviesa en su camino Eric Ortega Rangel, frenando el avance terrestre de Panteras Puebla. Bueno, ya se recupera. Ya se recupera el jugador lesionado. Tercera oportunidad y van a ser 9 por avanzar para Panteras Puebla, que en este pase incompleto va a volver a tener ahora una situación complicada porque es cuarto down y mismas 9 por avanzar. Cuarta oportunidad, tiempo fuera. Tiempo fuera por parte de... A ver, vamos, si es tiempo fuera o... Tiempo fuera por parte de Panteras Puebla. El pase por poco interceptado. Ahí buscando el número 20. Llevarse la bola a Luca Fernández. Se aventó, pero bueno. Bueno, sí, de haber conseguido la intercepción, no hubieran salido a la yarda 20.
Están partiendo nuevamente en tercer cuarto. Pumas, CU. Tenemos esta primera oportunidad, 10 por avanzar. Aquí venía Diego García dejando al corredor por el lado derecho. Una carrera por parte de Pumas CU con este número 6-0, Patricio Frías Rendón, que empieza a tener actividad en la segunda mitad del encuentro para Pumas CU en el ataque. Segunda oportunidad. Ahí está el avance y vamos a ver. Un avance aéreo de unas 3 yardas para Diego García y ofensiva de Pumas. Aquí viene Diego. Diego García en el engaño de jugada terrestre. Bueno, con el corredor. La toma de manera personal Diego García y busca y consigue primer 10 para Pumas en este que fue tercer down del drive ofensivo en el tercer cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar, Diego, suelta el brazo, ahí dirigió el envío a Satiel Alvarado Cruz, que bueno, voltea, pero le batearon el envío, ahí. La carrera por parte de Pumas. Carrera de 4 yardas para el equipo universitario en este tercer cuarto del encuentro. Diego García soltando el pase completo. No hay tacleo y aquí viene el número 3. Se está escapando, se va a ir a la diagonal. Touchdown. Se escapó Santiago Alvarado. Ahí en este envío al lado izquierdo vemos cómo tomó la bola. Regresamos al punto extra en las piernas de Iñaki Villicaña. Va a ser bueno el extra. 7 puntos más en el tercer cuarto para Pumas CU. Pero al final dice que no, que va a ser incompleto. Le metió las manos Mike Muñoz Ochoa. Por un segundo tuvo la bola, pero la... Aquí viene la primera oportunidad, se fue con casi la intercepción. Segunda oportunidad, mantiene la ofensiva Panteras Puebla. Y aquí está el número 7, Santiago Sánchez y Ike Castillo Parra, frenando el ataque terrestre de Panteras Puebla. Tercera oportunidad. Ahí está el envío al lado derecho, el pase.
cambio es completo. El avance de 6 yardas para Panteras Puebla. En esta que fue la tercera oportunidad. Completo, bueno, la defensiva también en el trabajo defensivo, leyendo bien la trayectoria del receptor, no llega a tiempo para meterse en el balón, pero evita que después de la recepción le avancen más yardas Sebastián Becerril Hernández, hombre defensivo de Pumas, que detiene al receptor de Panteras Puebla. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Panteras Puebla, vendrá una segunda oportunidad y 9 por avanzar. Segunda oportunidad, aguanta el brazo. Tiene al hombre el envío completo. Y tenemos el pase completo, ahora es el número 18, que se mete en la trayectoria para evitar más avance de Panteras Puebla y dejarlos ahora jugar una tercera oportunidad con 2 yardas por avanzar. Iker Castillo Parra, el hombre que se metió en la jugada anterior, y aquí viene por esas 3 yardas Panteras Puebla en tercer down, consigue 7 en el acarreo. Ahí está atenta la defensiva para frenar el ataque terrestre número 46 y 20, me parece. Luca Fernández y José Luis Moreno Rosas. Ahí frenando la carrera, pero Puebla con primer 10. Nuevamente avanzando por tierra, número 8. Ahora es el que pone alto, Luis Axel Ruiz Cruz. Ahí está el pase por el lado derecho. Completo, ¿no? Le pegó en las manos. No pudo contener el envío. Y tendremos una segunda oportunidad, misma 5 para lanzar para Panteras Puebla. Segunda oportunidad. El pase a punto de ser interceptado. Santiago Sánchez Rodríguez, número 7 en el jersey, brincó y trató de bajar el balón, que casi se queda con él. Tercera oportunidad. Hombre en movimiento. Coreback aguanta, suelta el brazo. Ahí está el hombre, parecía completo, pero llegó a tiempo Iñaki Villicaña Cruz para incomodar la recepción. Queda incompleto el pase y entrará cuarta oportunidad para Panteras Puebla en este cuarto. Balón en la yarda 16, en la yarda 11. Hombre lesionado, esperamos su pronta recuperación. Ya se recupera el jugador lesionado fuera del campo. Cuarta oportunidad. Va a ser completo. Ahí está en primer gol Panteras Puebla, a pesar de la cobertura de Iñaki Villicaña. Panteras Puebla tiene primer gol en la yarda 3 del campo que defiende Pumas EU. En contra de Pumas. Vamos a repetir, primera oportunidad y gol con aplicación de castigo a media distancia.
hasta coreback, aguanta, aguanta. Y fumble, la bola quedó libre, la bola quedó libre. El balón es para Pumas o lo mantiene Panteras. El balón se queda en... y es anotación. Panteras Puebla se lleva la bola en las diagonales, así que ahí en este envío de Panteras Puebla. El pase va a ser incompleto. Allá hay una pañuelo en el campo, vamos a ver de qué se trata el pañuelo, el foul. Pase y es incompleto. Ahí está bien el trabajo defensivo del número 20, Luca Fernández Garavitos, hombre que evita la conversión de Panteras Puebla en el cuarto cuarto. Aquí está la ofensiva de parte de Diego García para mantener la ofensiva en este cuarto cuarto. Restan 2 minutos en esta cuarto cuarto del encuentro. Segunda oportunidad. Aquí viene la carrera por parte de Pumas CU. Está el avance del número 24 dándole jugadas en esta ofensiva. El movimiento se acomoda como receptor externo al lado derecho. Ahí va la el pase de Diego, le pegaron a Diego y acomodan en el envío a Diego García y entra cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, el despeje por parte de Puma CU, la toma el fielder, la dejaron botar y aprovecha esa distracción en el regresador y ahí espera a pie firme número 9, que fue el hombre que evitó que siguiera el camino a la diagonales, este número 9 del jersey de nombre Alfredo Crespo Centeno, que le pone un alto. Ahí está Panteras Puebla. El pase va a ser completo. Ahí viene Panteras Puebla. Tiempo fuera, tiempo fuera. Y allá va Panteras. Todo o nada. Buscando acortar distancia y apresurarse porque trae tiempo en el reloj. La carrera por parte de Panteras. Es bueno la detención.
esa carrera. Se está escapando y se va a meter. Fumble, fumble, fumble. Y vamos a ver. Stone Swag. Se salva Pumas de puntos. Ahí está un cambio en el quarterback. Diego García descansando ya un poco de cara a playoffs. Dejaron en los controles a Bruno Loza Sandoval. Con esto se acaba. Se acaba el encuentro. Victoria para Pumas. En esta infantil triple A. Pumas en playoffs. Panteras también. Solamente vamos a esperar cómo se resuelve el, la tabla de posiciones para ver si Pumas recibe semifinales en casa o visita. Pumas 29, Panteras 12.